En la primera mitad del siglo pasado, Candida Batista se convirtió en una de las artistas cubanas más reconocidas en los escenarios internacionales, aunque desdichadamente en su tierra, su obra no se conoce tanto como merece. Candida fue nieta de esclavos, por lo que de ellos aprendió a romper barreras y no detenerse ante ningún obstáculo. Aprendió a leer y escribir con la cartilla que le construyó su padre a ella y sus dos hermanos. La oriunda del Central Senado llega a Camagüey y casi de inmediato empieza a desarrollar su arte en la Sociedad Victoria para negros y mestizos. Al ser presentada a la Sociedad Victoria, ella se desplegó con Generoso Gutiérrez estas dones que tenía de forma natural. De manera que ella me cuenta que Generoso Gutiérrez la empleó no solamente para cantar, sino para cantar, para bailar, teatro. Y ella fue entonces una jovencita que pudo interactuar con las orquestas propias de este escenario. Y eso habla de un espíritu de superación de Candida Batista. Y este es uno de los elementos fundamentales de su legado, su superación. A inicios de la década del 30, siendo todavía una adolescente, se presenta en el Teatro Martí en La Habana. Desde allí se le abrieron las puertas del mundo. En ese Teatro Martí, ella es allí contratada por 15 días, pero dice que el impacto fue tal que estuvo 30 días y no regresó más a Camagüey, sino que de ahí se fueron para México y comienza entonces esa larga vida de Candida Batista en el mundo, que visitó más de 20 ciudades, más de 20 países. Pero es justamente luego que sale a México, en España, sobre todo en Sevilla, que la bautizan como la vedette negra de Cuba, la diosa afrocubana, y estos epítetos le permiten moverse con mayor facilidad en todos estos escenarios internacionales que tuvieron un boom con esta raíz africana. Por eso ella fue amiga de Josephine Baker, entre otros, Nat King Cole, entre otros grandes artistas del mundo. Nuestra Candida Batista, la vedette negra de Cuba, estuvo a la par de estos grandes artistas del mundo. A mediados de 1959, en pleno estrellato internacional, Candida Batista regresa a Cuba a petición de su madre, quien presentaba problemas de salud, no sin antes recomendar a sus empleadores el talento de José Jacinto Villa, Bola de Nieve. Durante más de 20 años, la vedette negra de Cuba está prácticamente retirada de los escenarios, hasta que en 1986 inaugura en su casa el conocido Rincón de Candida, donde estuvo cantando casi hasta su muerte a los 99 años. Y podemos decir que Candida fue de una de estas personalidades que se desgastó hasta su último momento. Es decir, el cementerio no le robó nada, el cementerio no le quitó nada a Candida. Porque en sus 90 largos, Candida seguía cantando. ¡Negro! Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Cubano de Noticias. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Televisión Camagüey.